y la chiquita también aprovecha. Cuando estamos haciendo las de chicle, empieza a hacer las de chicle para ella en un vasito más pequeñito. Y aprovecha y le echa de más. Aleja es una mujer emprendedora, siempre me ha gustado la creatividad, las manualidades, todo esto gracias al ejemplo de mi mamá. Desde que estaba soltera, mi mamá aquí vendía unas cremitas, entonces pues yo quedé con la receta siempre en mi cabeza. ¿Para qué? ¿Para el coco? Entréguelo, pues. Ya es muy cuidadosa con todo. Tiene un plástico para una cosa, un plástico para la otra. Yo empecé a vender cremas hace mucho más de 20 años por una receta que me regaló la familiar de una nuera mía. Y entonces me vine con esa idea, porque eso fue en Medellín, y yo me vine para acá con esa idea. Entonces, conversando con Alejandra, le dije, hagamos esas cremitas, que de pronto sí nos da resultado. Aunque esto es un segundo piso, pero vamos a ver cómo nos la ingeniamos. Y entonces, verdad, empezamos a hacer las cremas, pero en los vasitos de aluminio, no así como los hace ella ahora, sino en los vasitos de aluminio. Y entonces, ya no las hacíamos sino de mora, y de coco con bocadillo. Ah, tal vez maní, sí, tal vez maní también. Y bueno, eso fue gustando y fue un tiempo muy bueno para las cremas, muy bueno. Cuando me casé, me fui a vivir a Pereira, allí empecé a estudiar todo lo de belleza, hice todo el curso completo de belleza, tuve una peluquería, entonces tenía peluquería y spa de uñas. Esto fue por un tiempo cuando pues, tuve las niñas, obviamente por el embarazo tenía que tener una pausa, pero no era capaz de quedarme quieta. Me puse a hacer los patacones que me enseñó mi cuñado Mario, el de la pesca. Hacía patacones congelados, los hacía grandes, los hacía pequeños, y pues esa fue como mi trabajo en el tiempo que estuve en embarazo. En donde también llegaba, donde vivíamos, también vendíamos las cremas, las mismas cremas de mi mamá. Mi esposo se pensionó, nos fuimos a vivir a Medellín y vivimos en Envigado. Resulta que cuando llegamos a vivir a Medellín, teníamos ya una distribuidora de belleza y puse mi spa de uñas. Pero mi esposo, al estar pensionado, pues quiso también mirar a ver qué iba a hacer y se puso una tienda. Pusimos la tienda y a los 2 meses se nos entró la pandemia. Se me cerró la distribuidora de belleza, no pude volver a hacer uñas. Entonces empecé otra vez inquieta, no sabía qué hacer y me puse a hacer las cremas de la receta de mi mamá. Pero me dio por ponerle un nombre. Entonces puse las cremas de Aleja. Empecé a montar en mis estados. Y tenía amigas en Itagüí, Envigado, Sabaneta. Y como tengo una moto, pues empecé a sacarlas en una cajita de icopor que me la regaló mi hermano. Esa fue mi primera nevera de los envíos. Entonces salíamos en pandemia, yo salía, aprovechaba el pico y cédula, salía, entregábamos cremas, Envigado, pasaba a Itagüí, a Sabaneta. Mandé a hacer pendones y pusimos ahí en la tienda. En la tienda se vendió mucha crema, les mandaban los pedidos de los vecinos cercanos. Bueno, después de 15 o 20 minutos de cocción, ella ya empieza a hervir. Queda espesita. Ahí ya está hirviendo. Listo, ya apagamos, ya dejamos de enfriar para empezar a hacer las cremas. Bueno, seguí vendiendo las cremas y entonces me la ingenié, porque como esta casa tiene escalas, entonces ya la subida y la bajada cada momentico me ingenié una canastica. Y entonces ya por medio de la canastica ya
vendía las cremas. Y eso me dio muy buen resultado, bastante buen resultado que me dio. Y entonces, y hemos seguido vendiendo las cremas, las hemos seguido vendiendo. Y hasta ahora, que ya Alejandra las cogió y ya le inventó más sabores junto con Tatiana, que Tatiana es una berriondita para hacer cremas. Y entonces han inventado varios sabores, les ha dado muy buen resultado, gracias a mi Dios, y nos gusta bastante hacer las cremas. Esta. Están lavaditas, ¿cierto? Sí, están lavadas. A ver, ¿qué más le cuento? Resulta que con el tiempo de la pandemia decidimos venirnos a vivir a Catámesis, porque estaban más cerca mis papás. Pandemia, mejor dicho, me transformó la vida. Llegamos aquí a Támesis y como a las 2 o 3 semanas empecé a hacer otra vez las cremas. Empecé a hacer las cremas, ya sacamos unas tarjeticas, empecé a regar tarjeticas. Obviamente tuve 3 personas que me apoyaron desde el principio, que fue Sandra Rollave en el Hotel Cartama. Amanda en el Planchón y mi cuñado en la pesca. Ellos han sido un apoyo porque ellos fueron los primeros que me ayudaron con el emprendimiento. Empezamos con las redes sociales, abrimos Instagram, Facebook. Todo esto ha sido con ayuda de mi hija. Tatiana ha sido un punto clave con esto, con lo de las redes sociales, con las fotos. Y así empezamos como a conocernos. De ahí se abrieron más puntos de venta. Y poco a poco fueron surgiendo como más sabores. Empezamos primero con 3 sabores, que fueron el de maní, el de veteado de mora y el de coco con bocadillo. Empezamos con esos 3. Con mi hija, pues ella ha sido el empuje para todo esto. Me dice, mami, empezamos a mezclar sabores. Ya sacamos piña, ya sacamos maracuyá, sacamos alpicón. Ella me empujó mucho a que sacáramos el de mangoviche y maracumango, que es mangoviche con maracuyá, que son deliciosas. Hasta el punto que en este momento tenemos como 13 sabores ya para la venta. Muy bueno, porque el emprendimiento de ella, de las cremas, empezó más bien después de la pandemia. Después de la pandemia, porque como ya tuvo que cerrar la distribuidora, entonces ya ella se le ingenió y dijo, no, sigamos con las cremas, hay que volver a retomar las cremas que estábamos haciendo antes, y a ella sí que le han dado buen resultado y quiere seguir adelante, y yo la apoyo en su proyecto y le ayudamos bastante, porque nosotros somos los que arreglamos las frutas y le ayudamos con los palos y a empacar y a repartir también, pues si nos toca, pero es muy buena idea la de las cremas. Bueno, este proceso de ampliarnos, porque a medida que los clientes iban probando las cremas, preguntaban, ¿pero a dónde consigo tal sabor? Ve que es que necesito tantos por encargo. Resulta que ya para la parte de Santana se empezaron a ver los domicilios, que me pedían domicilio. Entonces, bueno, yo vamos a ponerles un punto de venta arriba en Santana y fue en la tienda de Martín. La tienda de Martín se puso el punto de venta, excelente para toda mi clientela que hay en Santana. Empecé a buscar como los sitios como más turísticos, ¿cierto? Porque son muy apetecidas por la gente de afuera. Hay gente que me llama, me escribe por las redes sociales, no veo la hora de ir a Támesis a probar tus cremas. Entonces pusimos punto de venta en el Parque Educativo. Después pusimos en el Café 11, que es en San Luis. Obviamente en el parque ha estado hace mucho tiempo el de en Preparitos de la 10, ha sido un punto clave también. Es un punto muy para cuando hay eventos, ha sido un punto muy bueno. Muy agradecida con todas estas chicas que me dan el manejo a la venta de las cremas.
vimos la necesidad de ir a otros municipios por los clientes que llegaban a la pesca de Mario, que probaban y que decían que qué rico estar en el pueblo, pues llegó una señora de Valparaíso y con ella fue en nuestro primer punto de venta en Valparaíso. De ahí sacamos a La Pintada, con una muchacha de acá que tiene una heladería en La Pintada, Irana Galvis, y pasamos a La Fabiana. Esos son los que tenemos hacia afuera. Detrás de las cremas de Aleja no estoy solamente yo. Son 5 personas con las que cuento el apoyo fundamental, que sin ellos esto no fuera posible, que son mi papá y mi mamá, mis 2 hijas y mi esposo. Mi papá y mi mamá me ayudan con todo el proceso de la fruta, a empacar. Mi hija y yo somos las que hacemos las cremas. Y mi esposo me ayuda con la distribución. Tengo una niña de 8 años que le he enseñado y le he inculcado mucho el trabajar, estudiar y trabajar, no trabajar pues en la calle, no colaborarlo en lo de la casa. Ella es la que me ayuda a empacar, ella es feliz sacando los chicles para las cremas de chicle, es feliz trabajando, tiene su delantal, tiene su gorro, como todas la tenemos. Es un emprendimiento muy bonito, somos toda la familia. Pues mira que es algo que ya es como que viene en la sangre. Cuando mi mamá, yo era feliz ayudándole a mi mamá a hacer sus cremas. Y ahora son ellas. Para nada, a ella no le da pena. Ni le da pena ni venderla, ni irse a repartir, porque también se me va a entregar las cremas. Ella es una niña muy, muy pilosa. Inteligente y pilosa en todos los sentidos. Y Sofía ahí viene también en su proceso. Todavía pues no la dejamos coger del fogón ni nada de eso, porque de pronto se puede quemar. Pero Tati está hospitalizada y Tatiana es la que me saca los pedidos. Mamá, ¿cómo hago tal cosa? Y yo por WhatsApp, mija, hágale tal y tal y tal. Entonces así nos hemos... Ellas tienen que aprender, como yo siempre les he dicho, uno tiene que aspirar en la universidad, ¿cierto? Pero cuando no se puede, entonces tenemos que ser... Hasta yo le digo a ellas, uno puede vender cremas mientras está en la universidad, uno puede vender dulces, cuántos venden postrecitos, mientras están en la universidad pagan la fotocopia, los pasajes, todo, porque todo le puede ayudar a uno. Y ella es muy echada para adelante también. Yo sé que esto va para largo. Bueno, quiero contarles una anécdota. Que las cremas ya han llegado a Medellín y a Pereira. A Medellín, mis hermanos, cuando quieren, cuando saben que voy, Aleja, tráiganos cremas, pues cojo y empaco con hielos en las cajitas de icopor y llegan a Medellín. Y hace poco vino una amiga de Pereira y me dijo, Aleja, yo me quiero llevar unas cremas para Pereira. Se empacó 20 cremas, las amarró en la moto y ya llegaron. Una anécdota de la canasta, vea, ¿cómo les parece? Pues de que una vez bajé una canasta con cremas y entonces se me reventó la cabulla y le di a esa señora en la cabeza, ¿cómo le parece? La canasta voló por allá a media calle, pero la señora no me dijo nada, bueno, gracias a Dios que no me dijo nada, pero a mí se me dio mucha vergüenza. Y ya le dije al esposo que me arreglara bien la canasta, que no íbamos a tener otro accidente de esos, que sí le da a uno como vergüenza. Pero sí me han dicho que es muy buena idea, porque es que la bajada de esas escalas es como más bien durita, y ya más en la edad que uno tiene. Y entonces, bueno, gracias a Dios que ahí vamos con el proyecto de las cremas, ayudándole a ella. Bueno, quiero invitar a todas las mujeres emprendedoras, las que están en estas épocas que estamos con tanto maltrato hacia la mujer, no es solamente maltrato físico, sino también psicológico, porque hay hombres que te meten en la cabeza de que
¿usted qué va a vender eso? ¿Usted qué va a vender una crema? Usted, pues nunca me lo dijeron, ¿cierto? ¿Usted qué va a vender eso? ¿Un bombón? Sí se puede. Sí se puede, porque es que esto, yo no fui a una universidad a estudiar para hacer cremas. Es una receta que mi mamá me dio. Es algo que me infundó mi mamá. Entonces ahora quiero invitarlas a todas a que si tienen un emprendimiento, hagan de eso, le pongan alma y corazón y salgan con eso adelante. No es fácil, pero difícil tampoco. Esta es la prueba de que sí se puede, que empezamos prácticamente con las uñas, pero ahora ya somos 6 los que trabajamos. Entonces, cuando estoy aquí haciendo mezcla, está Tatiana marcando palos, porque a cada palo se le pone su sabor. Sí. Ahora, lo último y lo más novedoso que le hemos sacado a las cremas es ponerle el sello de las cremas de Aleja en el palito. Ahí vamos poco a poco. En ese trayecto sentimos la necesidad de constituirnos legalmente para poder sacar los pendones, para poder sacar la publicidad, y sacamos Cámara y Comercio, hice el curso de manipulación de alimentos. Entonces con eso se puede trabajar con más tranquilidad. Quiero agradecerles a los puntos de venta, a los que han confiado en mí, en mi producto, a las personas que consumen las cremas, muy agradecida por la confianza, a todos invitarlos a que sigan consumiendo las cremas de Aleja, que son deliciosas, se vienen más sabores, esto no para, quisiera ver salir de este pueblo carros llenos de cremas para Caramanta, para Jericó, para toda parte.